Durante el fin de semana, el GAULA de la Policía Nacional, con el apoyo del GAULA Militar y la Fiscalía General de la Nación, lograron el rescate de dos personas que se encontraban secuestradas por las disidencias de la FARC en Arauquita. Queremos presentarle un saludo muy especial a la familia de Freddy y Guillermo, quienes confiaron en la institución, quienes nos permitieron, a través de un trabajo de investigación criminal e inteligencia, que nuestro GAULA Militar, nuestro GAULA de la Policía, la Fiscalía General de la Nación, toda la capacidad de la Fuerza Aérea, a través de inteligencia electrónica, a través de la ayuda de la comunidad de esta región tan importante del país, y con fuente humana se haya podido ubicar el sitio exacto donde estaba Freddy y Guillermo secuestrados durante 12 días. Estos delincuentes del GAOR 10, alias Anderson, el responsable del secuestro, estaban exigiendo 200 millones de pesos para dejarlos en libertad. Los disidentes de la FARC tenían a los dos conductores secuestrados en el centro poblado de Pueblo Nuevo, en jurisdicción del municipio de Arauquita. Anoche, en una planeación que se hace desde Arauca, con toda la capacidad de la Fuerza Pública, se activa la operación de rescate y esta madrugada precisamente llegan al caserío Pueblo Nuevo más de 30 hombres del GAULA Militar y de la Policía y del CTI, y en dos allanamientos que se realizan encontramos a Freddy y a Guillermo, quienes estaban dentro de unas habitaciones con candado, vigilados permanentemente por un individuo de la red de apoyo al terrorismo del GAOR 10, quienes se encontraban armados, pendientes y amenazando permanentemente para que, si en algún momento había una acción de la Fuerza Pública o si intentaban huir del lugar, los iban a asesinar. En la operación se logró el rescate de las víctimas y de inmediato fueron llevados a sus ciudades de origen. Esa operación da como resultado el rescate de las dos víctimas, quienes hoy estamos trayéndolos al seno de su hogar sano y salvos. Freddy, quien queda acá en Bogotá, y Guillermo, quien sale ahorita mismo en un avión de la Policía Nacional hacia Pasto a reencontrarse con su familia. Gracias. La Fiscalía General de la Nación también apoyó la operación para el rescate de los dos conductores. La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca se permite informar que con el GAULA del Cuerpo Técnico de Investigación, su componente militar y la Policía Nacional, se logró la liberación de dos ciudadanos que habían sido secuestrados en la vía Arauca-Bogotá el 12 de junio del presente año. Con esta operación luchamos contra las disidencias que operan en nuestro departamento y devolvemos a sus familias a las personas que habían sido privadas de la libertad. El mismo fin de semana fueron trasladados a la ciudad de Bogotá y Pasto, de donde son oriundos los dos conductores de una empresa de servicio público.